Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis por Avia Ya la Televisión. ¿Y si lo hacemos con la izquierda? También. Chutis. Estoy aquí con mi querido amigo Luis Bolívar, que es cineasta, especialista en sonido, actualmente hace documentales. Vamos a conversar con Luis. Hermano, gracias por estar acá en nuestro programa. Papirri, gracias a ti. Ya te había anticipado, creo que para mí una entrevista contigo es más un diálogo, porque eres amigo, eres hermano, eres alguien que conozco de tanto tiempo, de tantas cosas. Te aprecio mucho. Sé que estás de cumpleaños. ¡Sí! Quería decirte que a lo largo, ¿no?, de toda la construcción de lo que uno es, ¿no?, y uno busca ser también, ¿no? Te ha pedido pasar con la música. Pero uno encuentra cosas maravillosas, ¿no? Referentes, cosas que uno lo impulsan a seguir creciendo, ¿no? Yo vi una película en mi corta etapa de formación, en los primeros años, que es una película de Sergio Leone. ¿Ya? Que se llama Érase una vez en el oeste. Creo que es una película perfecta. Creo que es una película donde balancea todo, todos los elementos necesarios para tener una buena película. El guión, el sonido, la fotografía, la edición, todo. La producción. Y te la quiero regalar. Oh, muchas gracias, hermano. Feliz cumpleaños, papi. Muchas gracias. Qué lindo regalo de cumpleaños. Además, habías traído un vinito, pero ya no hemos podido abrirlo, pero lo vamos a estar abriendo, ¿no? Seguro que sí. Mientras tanto, nos sacaremos nuestro barbijito. Quiero decir a la familia de Chutis que estamos con uno de los mejores sonidistas. Sobre todo, te has especializado más en el sonido del cine, ¿no? Sí. Ahí está ahí más tu especialización, ¿no? Sí. Sí. El sonido para cine tiene enormes responsabilidades, porque siempre ha sido una de las falencias del cine latinoamericano. Pero no es única responsabilidad de los técnicos de sonido, ¿no? Sino que el sonido para cine tiene muchas etapas, ¿no? La creación, el guión, ¿no? Cuando suena una película. Si un guión suena, una película suena. Qué lindo. ¿No? Entonces, creo que es importante decir eso. Entonces, si tú grabas correctamente una película, entonces tú te enfrentas a etapas de postproducción. Si esas etapas de postproducción están financiadas, ¿no?, y se hacen, entonces tú puedes llegar a buenos puertos, ¿no?, a buenos productos. Hemos explorado, creo que la responsabilidad de todos nosotros que nos hemos dedicado a eso era justamente explorar todo eso y especializarnos y lograrlo. Pero es una tarea que hoy en día todavía sigue siendo tan compleja como esa, ¿no? O sea, seguimos buscando cómo lograr finalizar correctamente. Ahora, yo te pregunto una cosa que es un tanto elemental, pero nuestro público es familiar. El sonido, la toma, digamos, del sonido es muy importante, aunque después puedas arreglarla, digamos, pero la toma es muy importante. Sí, claro. Claro, lo que yo te vaya a decir hoy día no lo podemos corregir, va a ser único. Y la magia que logremos tú y yo hoy día en esta entrevista es única. Esa es la dimensión del sonido directo, ¿no? Esa es la dimensión del sonido latinoamericano. ¿Por qué no hacemos doblaje? Porque no tenemos el presupuesto para hacer películas de más tiempo. Entonces tenemos que lograrlo en la toma, ¿no? O sea, es la toma la que manda. Entonces, sí es un tema latinoamericano, sí es un tema de presupuesto, pero no es sinónimo de un cine pobre. Yo creo que es sinónimo de un cine honesto. O sea, Latinoamérica tiene que ver con eso. García Márquez. Bien. ¿No? Cuando le preguntaron, no me acuerdo a qué familiar de García Márquez, ¿no?, dice, bueno, el premio Nobel. Y dicen, bueno, yo no sé de literatura, pero lo que escribió se lo contaron. Claro, qué lindo. Qué lindo. No, entonces es eso. Es eso, es exactamente eso.
Nosotros estamos construyendo con lo poquito que tenemos y creo que debemos ser absolutamente honestos. Por eso nos cuesta más, pero también por eso llegamos a productos mucho más honestos. No. Miren ustedes, porque Luis Bolívar es algo muy serio. Ha hecho películas como, por ejemplo, Olvidados. Ha estado también en también La Lluvia, que es una película clave. Después, Un Riff para Lázaro, Lost Kingdoms of Latin America. Has trabajado para Nat Geo. Es decir, has estado también con Juana Guerrillera. ¿Has trabajado con Jorge San Ginés? Sí, tres películas. Tres largos con San Ginés. ¿Y qué tal? Cuéntame. No, para mí... O sea, para mí hablar de San Ginés es volver un poquito antes. Es hablar de Beatriz Palacios. Bien. Primero de ella. Wow. Qué fuerte. Fuerte. Sí, porque yo creo que Beatriz Palacios es la madre de lo que el cine boliviano tendría que apostar a hacer. Si hay alguna ley honesta, cinematográfica, debería llevar el nombre de Beatriz. Porque Beatriz era la persona que producía. ¿Qué significa ser productor de una película? Todo. El premio a mejor película se la dan al productor, no al director. El premio a mejor dirección es del director. Pero a la mejor película es al productor. Qué interesante eso. Producir una película. ¿Qué implica producir una película? El maestro es además de amigo, es mi maestro, mi amigo, pero es hermano, Jorge. Él no me va a dejar mentir. O sea, Beatriz estaba detrás de todo, ¿no? O sea, Beatriz se vestía de cholita y se metía al campamento de siglo XX para producir El Coraje del Pueblo. Y volvía 3 días después y Jorge San Ginés le decía, ¿dónde estabas? Y decía, produciendo pues, una película. Esa es la productora. Es donde nace la película, ¿no? El director ya le pone como tú, ¿no? Uh-huh. Ya le pone ahí... ¿Cómo tú tocas una cuerda en determinada nota? Eso es tuyo. Claro. Pero hay alguien detrás de un disco, ¿no? Hay alguien que está viendo cómo eso va a finalizar. Antonio Peredo, otro gran maestro, me decía, no importa escribir. Escribir es fácil. El tema es quién te lee. El tema es a dónde va a llegar esto. Y eso también tiene que ver un productor, ¿no? Y Beatriz fue absolutamente genial en ese sentido, porque el cine de San Ginés de esa época lo vio todo el mundo. Lo vio todo Bolivia. Tú te vas a un pueblito aquí, en cualquier lugar de Bolivia, y la gente dice, ah, sí, eso lo he visto. ¿Y quién era la autora de eso? Beatriz Palacios. Qué lindo que digas eso. Qué lindo homenaje a Beatriz Palacios. Me ha emocionado también. Vamos a escuchar este video y ver, porque... Sí, es escuchar un video contigo, porque el trabajo que haces de sonido es impecable. Este de Taipiaica, contanos. Taipiaica. Los sicuris de Taipiaica. La magia de estar trabajando hoy en día en el Museo de Etnografía y Folclore tiene que ver con algo para mí muy importante. O sea, yo jamás me he visto marcando tarjeta, pero la pandemia nos ha volcado a esa situación, papir. Sí. ¿Sí? Tenemos que vivir de algo. Claro. Además hay más condiciones, ¿no? Pero bueno, no es oportuno. No es el momento, perdón, para decir eso. Pero nos vemos enfrentados a un sueldo, ¿no? A ganar un sueldo fijo. Pero qué mejor lugar que el Museo de Etnografía y Folclore. ¿No? Que tiene una estructura, que tiene gente muy talentosa, que todos los días está produciendo cosas maravillosas, pero que además tiene... un ser luminoso al frente, que es la Elvira Espejo. Entonces la Elvira me dice, nos han invitado a Taipiaica. Y yo digo, los sicuris de Italaque. Italaque está al lado. Taipiaica. Digo, wow, vamos, ¿no? Vamos. O sea, si el museo, claro, te llama. Una maravilla. Ve pues, ¿no? Bien. Pero llegando allá, la curiosidad del cineasta, que es muy importante ese término, ¿no? La curiosidad. Y alguna vez lo hemos hablado contigo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué tan curioso tienes que ser en qué etapas de la vida? Uh-huh.
Y uno siempre vuelve a cuando era niño, ¿no? ¿No? Y esa y la curiosidad. Y claro, yo hablaba con toda la gente y me dice, los sicuris de Italaque llevaron las tropas en el Chaco, ¿no? Con marchas. Y escuché una marcha que nunca había escuchado. Qué hermoso. Estamos con Luis Bolívar, un hermano del alma, trabajador del sonido. Tiene una experiencia muy grande en grabación, además con Jiyawa Música y producción de documentales para Telesur. En el caso del video que vamos a ver ahora sobre la banda Popó, tú me decías, la escucharemos, ¿no? En silencio, ¿no? Esta es una grabación que hiciste ahí, ¿verdad? En el estudio. Sí, sí. Es un proyecto de Gustavo Portocarrero. Que me habló y me dijo, vamos a grabar la Popó. Y le digo, la Popó. Desde que yo tengo memoria musical, ¿no? Siempre me ha fascinado la Popó. Siempre me ha fascinado el carnaval, la música, la banda, los bronces, ¿no? O sea, la dimensión. ¿Te ubicas cuando estás tú, cuando niño, en la casa, ¿no? Jugando en el patio, trompo, bolitas, y pasaba el bolero de caballería enterrando al vecino, ¿no ve? Y salías. Claro. Corriendo a la puerta y dices, ¿no? ¿Qué te fascinaba? Claro. ¿El muerto? Sí, probablemente. La banda. Claro. La banda, ¿no? La banda, la muerte, lo que significa. Y después, claro, vas construyendo más historias y vuelves a la guerra del Chaco y a lo que ha significado, ¿no? ¿Sabías que entre las trincheras del Chaco, paraguayos y bolivianos se gritaban y decían, oye, el tema que has tocado ayer, ¿cómo se llama? ¿No? Qué hermoso. Se llama Tocalo, ¿no? ¿Qué notas son? Y tocaban entre las trincheras. Y cuando acabó la guerra, los dos ejércitos salieron, se abrazaron, se reconocieron indios, se reconocieron hermanos y se abrazaron. Qué lindo. El pueblo. El pueblo. Entonces, la banda, ¿no? La banda tiene que ver con eso. O sea, para mí, tú me hablas de banda y la morenada, del caporal, o sea, sí son importantes, pero el bolero de caballería me rompe el alma. Entonces, era la Popó y lo que grabamos era en el estudio con el Álvaro Montenegro, la banda Popó. El Álvaro le puso el nombre, el Silencio del Bronce. Qué bello nombre. Hermoso. Silencio del Bronce. Y lo que se logró fue algo espectacular. Enorme. Yo le pido a la gente que cierre los ojos y que escuche y que piense en la gente que se ha ido. Quiero mencionar al Jaime Junar. Hermano, mi sentido homenaje a él, porque no lo pude ver los últimos años de vida, pese a que él me lo pidió, no lo pude ver. Pero creo que se ha ido mucha gente. Creo que todos quienes están ahí detrás y quienes estamos aquí. Y todos, creo que se nos ha ido mucha gente, es una pandemia mundial. Y sea, son los números son pues horribles, ¿no? Son millones de personas, ¿no? Entonces, pongámosle una historia, pongámosle un nombre, un rostro a todos esos números. Y que este bolero de caballería sirva para acordarnos de todos ellos. Vamos ahí. Acá. Atentos, maestros. ¡Ah!
Bueno, estamos con mi querido amigo Luis Bolívar. Está también de docente. Él está dando todos sus conocimientos. Creo que Cuba también fue importante para ti, ¿no? La formación. Total, total. No, Cuba es todo. Cuba es la madre de muchas cosas. No, sin Cuba definitivamente yo no estaría aquí hablando contigo. ¿Realmente te marcó? No, sí, yo pienso que la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, así se llama, la ICTV. Creo que ha formado generaciones muy bellas, ¿no? Con la honestidad de pensar en cine latinoamericano, no cubano. ¿No? Uno creería que vas a Cuba y tienes que hacer un cine revolucionario y tienes que hablar del Che, ¿no? Nada más lejano a ello. Yo creo que es un cine absolutamente cuestionador, ¿no? El cine cubano cuestiona. Fresa y Chocolate, claro. No sé si la has visto. Claro que sí. ¿No? Después de Fresa y Chocolate hay otro país, ¿no? Se empiezan a conversar de un montón de cosas. Y yo creo que el objetivo del cine es justamente ese, ¿no? O sea, aunque sea una revolución socialista, aunque sea una revolución que baja de la Sierra Maestra, jamás te puede cortar las alas y jamás te puede decir qué hacer. Y creo que esa es la fuerza del cine latinoamericano, que debemos cuestionar y debemos cuestionarnos antes, ¿no? Para poder decir las cosas que queremos decir. Y gracias Cuba, ¿no? Gracias a la Revolución Cubana, a Gabriel García Márquez y a toda la gente que hace posible ese proyecto enorme. Porque sí, a mí me ha definido muchas cosas. Y hoy día soy docente en la escuela. Estás de docente, ¿no? Sí. Obviamente por la pandemia se han retrasado tiempos y cosas, pero no veo el tiempo de volver y retransmitir todas las cosas que he aprendido, ¿no? Y que las he reaprendido para poder seguirle aportando a esas nuevas generaciones eso que la escuela me ha dado, ¿no? Querido Luis, te agradezco mucho por la entrevista. Has marcado cosas muy, muy importantes. No sé, tal vez quieras agregar algo más antes de que yo te lo cante una canción. Lo que pasa es que contigo, Papirri, hay muchas cosas pendientes. Sí, es verdad. No, así es como que... Sí, digo, sí, te acepto una entrevista, pero... ¿Cuándo nos sentamos a pensar en las cosas que tenemos que hacer? Falta eso, ¿no? Falta eso. Entonces sí. Yo creo que el deber de todo de todo creador es justamente empezar a empujarnos, ¿no? Así decir, bueno, ¿qué más? Eso. No importa que hagamos algo juntos o no, no importa, pero a mí siempre me pasa eso, ¿no? Digo, estoy pendiente de lo que haces y digo, me encantaría estar ahí detrás con mi camarita. Aunque sea como voyeurista, ¿no? Así como, como espía, ¿no? Así de... No, ¿qué está haciendo? Yo creo que es importante. Es muy importante. Y creo que estamos dejando pasar la Matilde Casasola. Sí. ¿Te imaginas sí. si hubiera tenido a alguien con su camarita atrás? Es verdad. O sea, no esto. Pues. Ahora yo quiero agradecerte antes de cantar porque realmente tú has hecho una labor muy importante el año pasado. Ha sido un año muy, muy tremendo. Yo te veía siempre difundiendo. Has hecho un video sobre la masacre de Sencata con una posición tan sólida, tan firme. Yo te agradezco, hermano querido. Nos has levantado a mucha gente que estábamos abajo. Gracias, hermano. El deber nuestro es... Si tu herramienta, como la tuya, la guitarra, es la cámara... ¿Dónde más tienes que estar, pues? Qué lindo, hermano. Que es donde es el registro. Muchas gracias. Por eso menciono todo lo que menciono. Gracias, querido Luis. Y me vas a hacer cantar una canción que no la canto hace años, que es un bolero de caballería, wow. Que tú hablabas, ¿no? Que se llama La Necrológica y que empieza con un recitado. En la paz del Señor y asfixiado por las buenas costumbres, ha dejado de existir un grandioso amor. Sus restos son conservados en cualquier domicilio donde la pasión
sea cosa del pasado. Sentados en la vereda, vemos pasar al cajón y los amigos lo llevan cansados hasta el panteón. Y un cura de mi colegio le regala una oración. Impresiona tu mirada, silbas una canción, no se te mueve ni un pelo, cristiana resignación. Ante el cadáver nuevito de nuestro grandioso amor, la banda está tocando la marcha de Boquerón. Tu madre apura firmas, nichos y enterrador, y el aviso del periódico lo hará mi hermano mayor. Luego vienen los discursos de un viejo procurador y mis tías solteronas se pellizcan de emoción. Yo me tomo un coctelito para curar el dolor. Nuestro amor ha fallecido, que goce del dulce olvido, que la paz de los infiernos le espanten los gusanitos y que de la tumba le nazcan grandes flores espinadas. Porque amores verdaderos, futuros velorios son. Porque amores verdaderos, futuros velorios son. Hermano. Gracias, querido. Gracias por todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Chutis aquí por Aviala. Estoy con mi amiga Nina Uma. Nina Uma, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido también a este espacio que qué lindo. Creo que es bonito encontrarnos. Bienvenido a este encuentro también. Claro que sí. Es increíble que te estoy conociendo hoy. Sí. No sé qué ha pasado, pero no nos hemos podido encontrar en el arte tampoco, ¿no? Tampoco. Bien, sí, qué lindo. Nuestras agendas ocupadas de veces. Sí. Nos vamos a sacar el barbijito. Siempre con estas medidas de bioseguridad. Querida Nina Uma, ¿cómo estás afrontando este tema del virus? ¿Cómo ha sido tu vida en esta época tan dura el año pasado? ¿Cambió todo? Sí y no. Bien. Porque, mira, creo que una de las cosas vitales era no tener miedo.
el miedo desde un punto de vista científico lo que hace es bajar tus defensas, porque cuando tienes miedo el cuerpo empieza a producir cortisol, ¿no? Entonces, y el cortisol lo que hace es matar tus glóbulos blancos. Entonces, algo que teníamos que hacer todos es tomarlo con calma. Entonces, he apagado casi redes, televisión, todo eso, porque eso te ponía en una situación así de, no, no quiero saber de esta vida, ¿no? Y más bien me he dedicado a pintar botellas plásticas, reciclar cositas, inventarme juegos con mi guagua, cuidar el pequeño jardín que tengo. O sea, armar otra cosa, ¿no? Y ver qué cosas más podía, así qué sé yo, empezar a ordenar cada rincón de mi casa, ver qué falta por limpiar, qué hay que deshacer. Viendo estas cosas, también articulando con redes como la Red de la Diversidad, digamos que estaban ahí ellos impulsando mucho las redes de cuidados. Bien. Donde podíamos ver cómo ayudar a la gente, digamos que en esta situación se encontraba algo aislada y necesitaban víveres y eran gente que vive al día a día y si no podían salir, entonces, ¿qué se hacía? Mm. Entonces, ahí un poco he estado, digamos, moviéndome, cuidando mucho el tema de la alimentación porque es otra de las cosas que son claves dentro de la salud, ¿no? Bien. Entonces, comiendo sano, viendo siempre de tener nuestras plantitas en nuestra casa, nuestras hierbas medicinales. Así que con eso hemos estado súper tranquilos. Vamos a conocer a Nina Uma. Nina Uma nace ¿dónde? En la ciudad de La Paz, el año 1975. En La Paz, eres paseña. De nacimiento, ya de corazón soy alteña, definitivamente. ¿Tú crees que son diferentes La Paz y El Alto? Sí. O sea, hay una marcada diferencia en este último tiempo, ¿no? Inicialmente éramos una ciudad entera. Claro. La ciudad del Alto nace como el rebalse de la ciudad de La Paz. Pero yo creo que se ha ido construyendo una propia dinámica en la ciudad del Alto, ¿no? La ciudad del Alto ahorita es más grande que la ciudad de La Paz. Tiene más habitantes que la ciudad de La Paz. Y creo que también se está alimentando de Ajayus con toda la energía que nos llega de las comunidades, porque de todo ese sector, digamos, más andino y la conexión que tenemos también con el resto del país, al primer lugar donde llegan es a la ciudad del Alto. Entonces, eso le va alimentando, digamos, otros Ajayus. La ciudad del Alto, por ejemplo, es una de las ciudades que más ferias tiene a nivel nacional. Claro. O sea, claro. En cualquier zona, en cualquier barrio, vas a encontrar en la semana de 3 a 4 ferias cerca de tu casa. Maravilla. Seguro. ¿No? Entonces, ahora, tú naciste en La Paz, uh-huh. Pero te fuiste a vivir al Alto. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Hiciste el colegio, la escuela en el Alto, todo? No, mira, no. Yo ya grande me he ido a la ciudad del Alto, más bien ha sido más o menos como que gracias a mi impulso ya, que a mi familia se ha ido al Alto. Yo la primera vez que he conocido el Alto tenía que ver con la Huayna Tambo, tenía que ver con una parroquia donde se trabajaba mucho la teología de la liberación, que es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús ahí en Villa Dolores. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención allá es que un domingo de Ramos, donde yo conocía esta parroquia, y cuando se lee la traición de Judas a Jesús, han hecho así como un sociodrama donde estaba el máximo ejecutivo de la COP, era Jesús. Y su mesa directiva, cada uno tenía sus 12 discípulos, ¿no? Yeah. Y el que lo termina vendiendo al ministerio de gobierno es Judas. Entonces, para mí eso ha sido así como un detonante de decir, wow, aquí estaban sucediendo otras cosas, está dando otra dinámica y más con lo que es la Huayna Tambo, ¿no? Yo quedé encantada con este espacio y subía varias veces al Alto y al final mi papá ya tenía reunido un montito así de plata y ¿qué hacemos? ¿Compraremos casa? Porque hasta ese entonces vivíamos en Anticrético. Yeah. Y yo,
me parece genial, pero vámonos al Alto, es genial. El Alto, además que hay muchas plazas, muchas más que en la ciudad de La Paz. ¿Lo convenciste a tu papá, a tu familia? Sí, sí, para ir a La Paz al Alto. Sí. ¿Y fue una buena decisión? Sí, yo creo que sí, porque digamos que la ciudad de La Paz tiene su ajayu, tiene sus hermosas montañas, sus achachilas ahí presentes, pero en la ciudad del Alto también puedes encontrar un montón de cosas muy lindas. Y creo que me ha ayudado mucho a encontrar mi camino en la ciudad del Alto. Bien, bien. Tu camino como música, como artista, pero también como militante de causas, empiezas a desarrollarla en Huaynatambo, ¿cómo es? Sí, sí, yo creo que la Huaynatambo ha sido uno de los elementos súper importantes para que yo tenga el camino que ahora tengo. No todos tenemos la oportunidad de, como quien diría, de despertar. Hasta que yo estaba aquí abajo, no conocí el Alto ni la Huaynatambo, tenía como que nuestro proyecto de vida que nos enseñan en el colegio, ¿no? O sea, tienes que terminar el colegio, estudiar en la universidad, tal vez diplomado, masterado, doctorado, te casas, tienes hijitas y vives feliz para siempre. Así más o menos es como, digamos, la mayoría traza el proyecto de su vida. Uh-huh. Yo, con la Huaynatambo, he descubierto otras cosas, he empezado a analizar otras perspectivas, además que tuve una experiencia muy cercana con niños, adolescentes, jóvenes que viven en la calle, que están en situación de calle, que están en los albergues, y esa fue como que una cosa así muy, muy dura, así, ¿no? Como un sopapo así de, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que yo en todo este tiempo no me haya dado cuenta qué es lo que está pasando? Y empiezas a analizar y a pensar, ¿no? O sea, de cómo esas guaguas terminan en esa situación. Conoces a detalle cada una de las historias y te das cuenta que esto es producto de todo un sistema mucho más grande, que no tiene que ver nada más con decisiones o elecciones personales, sino que tiene que ver con estructuras económicas, políticas, culturales, que nos están atravesando y que están haciendo que nuestras dinámicas sean así. Uh-huh. Y yo, o sea, tenía un sentimiento tan grande de impotencia, de decir, no puede ser. O sea, yo ya no podía, como quien dice, vivir feliz sin que mi vida no tenga que ver con cambiar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso me conecté mucho más fuerte con la Huaynatambo. ¿Y cuándo fue que tu primera actuación o cuando dijiste quiero actuar o cantar? Eso es bien chistoso, porque por mucho tiempo mi pareja ha sido Abraham Bojorquez Ucamahuique. Ah, tu pareja Ucamahuique. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años estuviste con él? Más de 5 años hemos estado juntos, ¿no? Viviendo en el Alto. Sí. Ya. Y entonces, el tema es que yo siempre revisaba con él sus letras, analizaba una cosa. No, esto deberías sacar, esto deberías poner, deberías hablar de esto, ¿no? Entonces, alguna vez yo me animé a escribir una canción con la temática del agua, que iba, quería que él cante en octubre de 2007 en un festival que se llamaba Octubre Azul, que se hacía en la Feria Dominical del Prado. Era toda una semana, lo organizaba la Fundación Solón. Y entonces yo quería que él cante mi canción porque yo ¿qué voy a cantar? Nada que ver, yo, imposible. Así, nada, sí. Ni en la ducha, digamos. Sí, así, no, yo no voy a cantar. Yeah. Y la cosa es que cuando, así como en este papelito se lo he escrito para el Abraham, le he dicho, aquí está, así, he escrito, canta mi canción. Tú la letra, sí, hiciste sí. Entonces, canta pues mi canción, el Abraham ha visto así, con su cara de, ay, ternurita, me ha dicho, yo no voy a cantar esto. Y yo, no, algo malo va a suceder aquí, estaba, ¿no? Me he así, encendido, y le he dicho, ah, ¿no vas a cantar? Dame una pista, que siempre pues, es hacer rap. Y él, sí, me ha dado una pista, y luego yo en mi casa, ay, yo no sé hacer rap, ¿qué voy a hacer? Pero no, pues he empezado a escuchar, y a practicar, y a aprenderme de memoria, porque además no es que tenía mucho tiempo, tenía como una semana para aprenderme y subirme al escenario. Wow. O sea, no era que tenía, al año lo voy a hacer. No, tenía, porque ya había dicho, ya pues, me iba a presentar en ese festival, ya. Y lo lindo es que cuando me he subido a un escenario, y tú lo debes saber muy bien,
es que estableces otra conexión con la gente. Es una conexión mágica. Yo digo mágica porque no es lo mismo que te escuchen bla, 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 hablando horas de horas, a que te escuchen cantando. Claro. ¿No? Entonces, claro. Ahí para mí ha sido como descubrir todo un tesoro de... Ya sé cómo puedo cambiar el mundo y hacer que la gente piense, ¿no? Entonces, eso aparte, fue el 2007. Exactamente. En ese festival. 2007, en ese festival. ¿Y cantaste con él o solita? No, solita, porque él no ha ido a ese evento. Él precisamente se fue a unos talleres de rap que estaba dando en Huanuni. Sí. Y no, pues yo he cantado ahí con dos cuates que se han animado a subir. Ya, ya no tengas miedo, nosotros vamos a estar a tu lado diciendo, ajá, yo, así, dos cuates, así bien bonitos que ni sabían mi letra, solo decían, ajá, Nina Uma, yo. Así, bien lindo, no ve, para que no tenga yo miedo, además. Claro, apoyándote. Sí, bien linditos esos mis dos cuates. Y creo que ese es, digamos, una de las cosas que ha marcado mi vida, mi camino, porque a partir de eso, pues, he llegado a conocerme, porque para escribir una canción tienes que tener, pues, todo un proceso introspectivo, o sea, mirar qué está pasando afuera. Claro. Pero... también, o sea, ¿vos qué piensas sobre esto? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está produciendo todo esto? Y eso me gusta mucho, poder compartir estas reflexiones que las vamos escribiendo con la gente y creer, no sé si ilusamente, pero que eso puede ayudar a que la gente cada vez empiece como que a analizar, a pensar. Porque solamente cuando la mayoría de la gente pueda analizar y pensar realmente hacia dónde estamos yendo como humanidad, los cambios se pueden ir dando. Excelente. Si seguimos en nuestra lógica de estudiar en el colegio, en la universidad, tener hijitos y vivir felices para siempre. Otra es la historia. Otra va a ser la historia. Sí, y este año ya lanzo mi disco, el Uyuiri. 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 ¿Qué significa? El que cría la vida. Ya. Eso significa, ¿no? Los Uyuiri son ajayus que viven principalmente en las montañas, en los cerros, y son los que crían la vida. Ya. Pero todo cría la vida. O sea, no es que son solo ellos, ¿no? Ellos más bien nos habitan, nos acompañan para seguir criando la vida. La música cría la vida, esta plantita, aunque sea de plástico, también uh-huh. cría la vida. Este escenario, este programa, las cámaras, agua, nosotros, una piedrita, todo cría la vida dentro de las cosmovisiones andinas. Entonces, este disco reúne varias canciones que también intentan criar la vida, que quieren aportar en estos procesos reflexivos que son vitales. Magnífico. Y la canción se llama Uyuiri. Uyuiri. Uyuiri, entonces, este videoclip del nuevo disco de Nina Uma, acá en nuestro programa Chutis. Nuestras ofrendas, seguro en agosto, ofrendamos en noviembre a los muertos.
con pancito, caña y frutas esperamos a nuestros muertos. Con pancito, caña y frutas esperamos. Saberes que aprendí de mi abuela mirando todos los días a la vida criando, así con todos pichando, saber que la coca es sagrada aunque al gringo no le agrada. Ella trae sabiduría ancestral, es medicina y ritual, fuerza para trabajar, la palabra puede invocar. Estos son algunos saberes que te ayudan a saber quién eres. Estos son algunos saberes que te ayudan a saber quién eres. Uyurique, cría vida, Uyurique, cría vida, tierra que camina, es tierra que camina. Chutis. Chutis. Chutis, hermana. Quería preguntarte sobre Abraham. Yo no lo conocí, Abraham. Ucamahuique. Ha dejado una huella muy grande. He visto una película sobre él también, que es muy emocionante, de un hermano ecuatoriano. Sí. ¿Qué pasó al final? Él fue, digamos, hizo un trabajo social importante. Y de golpe aparece accidentado, ¿qué es lo que pasa? Sí, fue un accidente. Fue precisamente la flota del Alteño quien, en medio de la nieblina, le ha golpeado en la madrugada. Y ellos mismos fueron los que hicieron la denuncia, el bus paró, pero lamentablemente ya con ese golpe Abraham había perdido la vida. ¿Y él estaba caminando por ahí? Sí. Ah, sí, sí, sí. Y era de noche y no... Era casi de madrugada, pero es que con la nieblina no se ve siempre bien y... Bueno, pues ha sido, yo creo que una de las pérdidas más terribles para toda la movida, digamos, rapera, porque justo ya estaba a punto de presentar su segundo disco, ¿no? Y el segundo disco tiene canciones muy power. Están así como que, o sea, ya lo había más grabado. Sólidas. Sí, pues, o sea, ya tenía así la maqueta y todo, porque el disco lo produjo con Álvaro Montenegro. Ya estaba así listito casi para salir. Algunos pequeños detalles, arreglos que tenía que terminar de hacer el Álvaro, pero ya estaba hecho. Y fue triste porque no logró presentar este disco, ¿no? Con la Huayna Tambo hemos hecho la presentación del disco póstumo, digamos, ¿no? Al año que ha fallecido él. ¿Y tú estabas con él de pareja? Sí. ¿O era tu pareja cuando falleció? Sí. Así muy duro para ti. Ay, no, prefiero no hablar de ese tema ya. Claro, no, es claro. Una cosa así muy triste, muy dolorosa, definitivamente, porque es, creo que, una de las cosas que uno tiene que aprender. La fragilidad de la vida es, creo que este tiempo todos hemos aprendido, que un día puedes estar y al otro día no. No, claro. No, entonces creo que momentos como este te ayudan a saber lo valioso del presente, ¿no? De lo que estás haciendo hoy día,
que no vale la pena pelearse, por ejemplo, ¿no? A veces hay gente que tiene así rencores de años, de no sé qué. Que no se hablan. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? No tiene sentido para mí tener esas discusiones, esas peleas. Lo mejor es estar en paz con todos mientras se pueda y mantener las distancias, si es que así tiene que ser con quien se pueda también, pero estar en paz con uno mismo creo que es una de las cosas importantes dentro de esta vida. Disfrutar de esos momentos de risa, de alegría, de música, de encuentro, en vez de estar así peleando, no vale la pena. Claro. ¿Qué año murió Abraham? El 2009. ¿El 2009? Sí. Claro, ya son 11 años más o menos. Un poquito más. Un poquito más. Sí, ya van a ser 12. El 2019 también hicimos un concierto homenaje a él. Ya. Yeah, yeah. Precisamente, o sea, ya me doy cuenta, 2019, son 10 años de la muerte de Abraham, no puedo creerlo, claro. ¿No? O sea, para mí era así como que algo hay que hacer este año. Entonces ahí empecé a como que a mirar qué podíamos hacer. Yo ya tengo una banda, o sea, no canto solita. Canto solita también de rapera con mis pistas, pero a partir de 2017 decidí conformar una banda también porque tienes mucho power, así, batería, con bajo. Batería, bajo, guitarra, en teclado, vivo. En vivo, es otro feeling, claro, definitivamente. Claro. Es diferente, ¿no? Es diferente, entonces, como ya tenía la banda conformada, les digo, ¿saben qué? Creo que amerito, o sea, son 10 años, casi nadie conoce el segundo disco de Labrán, y muchos ya se estarán olvidando, y además, ¿sabes qué? Hay como que un acuerdo, aunque no esté escrito ni nada, pero ningún rapero tiene que cantar las canciones de otro rapero, porque la clave de los raperos es que escribas tus líricas y digas lo que estás así como que sintiendo, pensando, ¿no? Entonces es así como medio sacrílego que hagas la canción de otro, porque eso es así como que no tienes ideas, no sabes pensar, entonces, ¿cómo puedes decir que eres rapero? Más o menos. O sea, no es como en los otros géneros que puedes seguir cantando los covers de no sé qué y de quién y no sé qué. En el rap no se debe hacer eso. Es tu letra. Es tu letra, porque ahí está, digamos, tu potencial. Ya. En cómo armas tus rimas, en cómo las dices, en cómo las plasmas. Entonces yo he dicho ya, pues o sea, por eso nadie canta sus canciones, pero yo voy a cantar, porque ya no está el Abraham y su disco es genial y sus canciones son geniales. Y son casi mías porque casi yo le explicaba también. También estás tú ahí. También estoy yo en esas canciones, así que no me vengan a molestar. Claro, no era tan. Sí, o sea, yo he dicho, y que ni se atrevan a decirme nada, ¿no? Además que, mira, ¿cuántas canciones eran? Mira, ahorita no tengo el dato, pero creo que son entre 10 o 11 canciones. ¿Y las has cantado tú en ese homenaje? Sí, las hemos cantado, porque ¿sabes qué? O sea, en esta etapa, el Abraham, cuando estaba haciendo justo este disco, le pasó lo mismo que a mí, de quiero una banda, y hablábamos de eso, ¿no? De que él quería tener su banda, y de sus sueños, y de estas cosas, y al final él no logró armar su banda. Yeah. Y yo decía, puta, qué jodido, debe estar así como que con algo ahí también atravesado de que no he logrado conformar mi banda, no he presentado mi disco. Uh-huh. Puta, no, debe estar capaz con eso pendiente. Lo haremos, yo lo voy a hacer. También ha costado un montón aprenderme sus letras porque no escribimos poquitito los raperos, son hojas de hojas. Claro, todo un relato. Y memorizarme y todo eso. Y lo lindo fue que, además, o sea, en todo ese camino que tuvo el Abraham, él hizo contacto con mucha gente del mundo artístico, ¿no? Y yo quería precisamente invitar a esa gente para que también estén presentes en la presentación de este disco. Ese día en el Teatro 6 de Agosto hemos debido ser más de 60 músicos. ¡Wow! Así escenario. Que salíamos, entrábamos y ha sido un encuentro así maravilloso. Para mí ha sido muy lindo y hacer este homenaje a Ocamahuique y también necesario, ¿no? Para que la gente vuelva a acordarse de sus canciones y sigan ahí, porque las canciones están para eso, ¿no? Para claro. que sigan fluyendo, sigan trayéndonos estas reflexiones que son tan vitales. Y dime, tú decías que son pocas las raperas.
Sí, o sea, no puedo decir que no hay, pero son poquitas, pocas. Somos pocas. Más, o sea, son raperos, más varones. O sea, te digo, si encuentras fácilmente aquí en La Paz más de 400 raperos, o sea, hay hartos. Ya. Yeah. Pero no sé si en La Paz llegaremos a 20 o 30 raperas, por ejemplo. Ya. Yeah. O sea, hay una diferencia considerable. En el Alto también. En el Alto, o sea, es así. Ya. Yeah. ¿No? Y entonces por eso para mí era importante impulsar nuevas propuestas femeninas, y que las tengo que seguir haciendo, ¿no? Tenemos que seguir haciendo talleres con más compañeras, porque las reflexiones, o sea, solamente que se sienten en el taller y empiecen a hacer la tareita, como quien dice, de las canciones, eso ya es un gran paso. O sea, más allá de que sigan o no sigan cantando, de que no siempre estas canciones vengan desde una lógica más individualista de yo te quiero, yo te amo, yo estoy sufriendo, no puedo vivir sin ti, sino de mirar más allá qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en ese taller que te contaba, sí, de las Hispallas, la tarea principal, lo que tenían que hacer era hablar con su abuela, con su tía, con su mamá, con su casera, cualquier mujer que tengan cerca, pero que sea mayor que ellas, y que les pregunten cómo eran sus sueños cuando ellas eran jóvenes, habían estudiado, no habían estudiado, cómo eran sus novios, qué les decían en su casa, cosas muy del cotidiano, ¿no? Y haciendo esto ha ayudado a que muchas de las compañeras que han participado sepan de cómo era la situación de las mujeres hace años atrás y qué cosas hemos avanzado, ¿no? Bien. ¿Qué elementos de racismo todavía estaban presentes? Por ejemplo, yo me acuerdo de uno de los testimonios de una de las chicas que decía, no puedo creer, mi mamá cuando era jovencita llegó a la ciudad, entró a trabajar en una casa y la señora le pegaba con la olla en la cabeza, le jalaba de las trenzas, le decía, Emilia Sonza, ¿cómo no vas a saber manejar estas cosas? O sea, cosas así. Su que mamá, digamos. Eso, claro, le ha pasado a su mamá. Claro. Y a veces, claro, pues, o sea, cosas tan dolorosas no te animas a contar fácil. Pero eso ayuda a entender también todos los procesos históricos que hay en el país, bien, ¿no? Entonces, eso ha servido para que cuando compartíamos, porque era ella con toda esa reflexión, pero al contarnos a toditas ya en qué había pasado, o sea, todas. No puede ser. Claro. Porque a veces te olvidas, o sea, la modernidad, lo urbano, claro, la ciudad, o sea, te hace creer que eso pasó hace cientos, hace siglos, cientos de, claro, años atrás, claro, y que ahora no pasa, ¿no? Y no es así. Entonces, ayuda a entendernos, a saber cómo conectar, cómo mirar, cómo pensar y qué hacer de tu vida misma, y que si te animas a escribir, ¿de qué deberías hablar? Bien, vamos a pedirle a Nina Uma. Uma es agua, ¿no ve? Sí. Y Nina es joven. Fuego. Fuego. Tú eres fuego, agua. También. Qué lindo. Sí, ¿y sí, quién sí te puso el nombre de Nina Uma? Yo. Tú. Yo. Tú sí te has bautizado. Yo he dicho así, cuando he empezado a rapear, o sea, tú tienes que poner tu nickname, ¿no ve? Y entonces yo, ¿qué me voy a poner? Y yo quería que sea en aymara, porque es importante ahora. ¿Tú hablas aymara? Muy poco. Ya. El que habla bien es mi papá. Ya. Así que en varias de mis canciones el que intercede es mi papá. Yo, papi, esto escrito como se dice, esto quiero hablar, esto quiero decir. Te ayuda. Claro. He aprendido muchas cosas al lado de él, además escribiendo y haciendo las canciones. Puedo entender más que antes. Ya. Pero es pues todo un mundo. Es todo un mundo. Entonces decir que yo hablo aymara es... Todavía. Falta un poquito, pero ya vamos en camino. Pero vas avanzando. Sí, sí. Vamos. Todas las veces vamos avanzando con esto. Bien, Nina Uma es toda una líder, una artista. Vamos a pedir así, hacer un ejercicio medio extraño. No lo hemos preparado. Improvisaremos algo para terminar. Ya, pues. ¿Qué te parece? Tú dime, ¿qué quieres que yo haga en la guitarra? ¿Tocas guitarra? No. Nada. Debería aprender, ¿no? Deberías, claro. Yo te puedo dar clases, claro. Bueno, dime, ¿qué es lo que debo hacer? Yo te hago una base y tú improvisas. No, pues vos cantate alguito. Ya. Eso es lo rico del rap, ¿sabes? Ya. Que la clave de los raperos pueden cantar sobre cualquier beat. Perfecto. Así que tú
haces algo, alguna de tus canciones, cantas y luego yo le meto igual al guito. Perfecto, es una cuyabadita, me acuerdo que habíamos hecho una vez esta. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Más por siempre, más ahora, me pone bien chulo a vivir. Más por siempre, más ahora, me pone bien chulo a vivir. Todo este tiempo que te regalé sin medir. Todito a disfrutarlo, yo sí que no voy a morir. Fuerza, la misma uva. Todito el dinero que lo gasté sin medir. Todito a disfrutarlo, yo sí que no voy a morir. Aquí presente Nina Uma en acción cantando esta canción. Vivo en un lugar muy, 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 muy alto, que precisamente es la ciudad del alto, ciudad compleja. En medio de la diversidad no se acompleja el ateño con su sueño, convivir, vivir creativo, sobreviviendo día a día. Si no me creen, pregúntenle a la tía de la esquina. La lucha por la vida es cada día la ceja. No piensen que está cerca la oreja. A ella pocos lugares se le asemejan. Acá, acá está concentrado el comercio informal. Muchos habitantes somos juntos gigantes, haciendo correr a presidentes maleantes. Que quien contra el pueblo se levante. El alto en la batalla, batalla. Nadie nos calla, nos calla. El alto en la batalla, batalla. Nadie nos calla, nos calla. Y aquí representando a la ciudad del alto, Nina Uma en acción, mujer revolución. Ro, po, 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 po. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Yo sí que no voy a morir. Así que no voy a morir. Fuerza, Nina Uma. Gracias, hermana. Chutes.